Vamos a poner a Antonio Gracia para que veamos. En la provincia de Alicante, en 1946, basándome en sus palabras, diré que empezó a escribir porque era un niño retraído y no tenía a quien contar sus cosas, por lo que las contaba al que se convertiría en su gran amigo de la infancia, el papel, a quien posiblemente iría desgranando sus sentimientos, sus inquietudes, sus dudas, sus pensamientos, que no podía compartir con otros niños de su edad. El hecho de ser niño solitario, que tiene una vida algo aislada del resto de sus compañeros, y el escribir sobre sí mismo, según comenta Antonio, para conocerse, le van haciendo un ser egotista, por lo que cuando escribe siempre habla de sí mismo y de su visión particular de todo lo que le rodea. Pero estando necesitado de los demás, de sentirse escuchado, de compartirse, de abrirse y mostrar, de abrirse y mostrarse indicando que vive, él necesita estar expresando que está y está vivo. El libro tiene el rostro de quien lo lee, el tacto de la mano que alzó su pluma, el alma de cuantos han sentido la música del cosmos en la noche solar, la añil fragancia de la primera flor del primer día. Tiene el libro el color de la verdad, el sabor de la aurora para quien nada sabe o quiere saber más, el sonido del bosque, donde los sueños viven su frágil biografía. Tiene la forma clara del pájaro y sus alas despiertan un rumor en el silencio del atril donde el ojo centellea y el zumo del olivo imita a las luciérnagas. Mira su leve peso, su densidad inerme, la grávida esperanza de su conocimiento. Mira la breve página que guarda el esplendor de la sabiduría. Mira cómo te transfigura en ese otro que has querido ser siempre. Cuando llegue el momento en que todo regresa desde los territorios de la infancia, y la vida parece que va a empezar de nuevo. Abre los ojos, mira que hiciste lo correcto y que el error no está en equivocarnos al buscar la verdad, sino en creer que un día pudimos haber hecho lo que haría el que somos, ese desconocido que vamos descubriendo cuanto más se nos muere. Abre los ojos, mira que la verdad consiste en aceptar que vivir es morir en cada instante en el que renacemos para ser muerte y resurrección, metamorfosis definitiva hacia la claridad. Y que la muerte solo es otra puerta en la que abandonamos los recuerdos para entrar transparentes en nosotros. Revelación. Tal vez porque los pájaros cantaban y reían las fuentes y los álamos abrazaban el aire de la tarde, o quizá porque el dulce firmamento derramó sus estrellas sobre mí, sentí mi corazón estremecerse y extasiarse en carne. Extendía la noche sus dominios sobre el ocaso, floreciendo aromas como ofrendas del día, y en el aire se aquietaba una brisa melodiosa, igual que un madrigal dormido, preso en el acorde de un latido cósmico. Ya el árbol no era árbol, sino médula de mi espíritu alzado en el paisaje. Sentí en mi pecho las heladas hojas quebrarse como leves corazones marchitos del otoño. Las nubes descargaban en mi alma la lluvia torrencial. Todo confluyó en mí, fuentes, estrellas, montañas, pergaminos, claridades, biografías para la eternidad. Todo era hermoso y mío como un lento fluir de la aurora hasta el crepúsculo.
y en medio de la luz sentí de pronto el dulce y silencioso escalofrío de la revelación. Decir cuánto, sin palabras, dice mi corazón a las cosas, al mar y al viento, a la lumbre de los íntimos sentidos que me escuchan y responden, como la piedra a la piedra y el agua al agua, o la luz al puro ensimismamiento. Mis labios pronunciarían los secretos y vislumbres que el alma guarda en la sombra desde el principio del tiempo y que tan solo conocen la flor, el pájaro, el alba, esos instantes ocultos como dones misteriosos en los que se transfigura el anhelo en realidad, la claridad en pureza. Entonces, la clara bruma del presagio estallaría como una revelación en la estancia donde habita mi ser, esperando ser inmensidad, transparencia. Y con los ojos cerrados, abiertos hacia la luz, contemplaría los fuegos y los glaciares que agitan el espíritu y lo elevan allí donde la pluma se detiene. Si algún día el dolor te sedujera para acabar con tu melancolía, acude al mar. Contempla su infinito como un fulgor errante y solitario que nada necesita y lo da todo. Mira cómo se elevan las gaviotas entre los arrecifes. Deja allí el suicidio que ansías y desprecias. Escucha el mar. En él nada es oscuro. Siente su voluntad de firmamento arrojado en amargo manantial. Toca su eterna transfiguración. Inmerso en su celeste transparencia, quiere elevarse el alma, alzarse sobre el dolor, cantar. Regresa a tu existencia cotidiana, igual que si una ola remontase el abismal secreto de la espuma. Camina montes, siembra madrugadas en el atardecer. Corona el día con flores y templanza. Rememora la sigilosa forma de la luz. En el propio naufragio está la isla y en el dolor su misma redención. Cuerpo que ha dado tanto amor y tanto ha recibido, ya divisa su acaso en el azul del horizonte y en la errante mirada de los astros. Donde hubo potestad queda ambición y donde exuberancia decadencia. En sus miembros aún brilla el fulgor de la carne y estremece en su entraña los asedios del tacto y el sabor. La risa fresca. Se derraman las bocas oscuras nostalgias alrededor del músculo callado y la herrumbre se esparce lentamente por la marchita realidad del sueño. Quisiera ennoblecerse, derribar la voluntad del tiempo, mirar solo la efigie de una vida liviana y venturosa. Pero llueve el invierno sus metales sobre su corazón que anhela y vive la más memoria que olvido. Indiferencia y no evitar sin nombre. Siente que llega la desolación ajena de la edad y no le bastan la fábula que aún sueña entre sus huesos.